A Cocina para Estudiantes, dentro del proyecto audiovisual gastronómico Cocer y Cantar. Os voy a presentar una receta sobre las salchichas, para que podáis hacerlas en casa, de manera que comáis sano, que sepáis lo que coméis. Así que si queréis, pues vamos con ella. La base de esta receta, sin duda, es la carne. En este caso es carne picada, de pavo o pollo. Añadiremos a esta carne pan rallado, para darle forma de masa, un poco de huevo, para darle ligereza, y especias como el curry, el ajo en polvo, la pimienta negra. Todo ello lo haremos con fil. Así que vamos a ello. Añadimos la carne al bol, después vamos a añadir las especias, el curry, la pimienta negra, el ajo en polvo. Añadimos un poco de cada una. ¿Vale? El curry nos va a aportar un poco de color también a nuestro plato. Pimienta negra un poco de ese picante, ¿no? Y el ajo, un sabor más clásico, más conocido. Añadimos una pizca de sal. Mejor añadir la sal ahora que luego, para que el alimento no se seque del todo, ¿vale? Vamos a añadir un huevo a la mezcla. Como notaréis que empieza a quedaros como muy líquido, muy suelto, ahí es donde entra en juego actuar el pan rallado, ¿vale? Que nos va a dar un poco de cuerpo a la mezcla. Más o menos tiene que quedar así. Usaremos el fil haciendo un rectángulo, ¿vale? Ayudándonos con una cucharilla, vamos a extender la mezcla de nuestra salchicha a lo largo del fil, de forma rectangular. Y la idea es que cojamos, entreguemos el fil para acá, traigamos para acá el fil, ¿vale? Quitando el aire, quitamos el vacío a esta mezcla y enrollamos. Esos huecos que quedan no nos van a perjudicar porque son los que se va a meter la gelatina de la misma carne, que al cocer va a hacer que selle, ¿vale? Y el toque final de esta salchicha es hacer el rulo, echando para adelante esta así, ¿vale? Si quieres los bordes, le podéis hacer un nudo para que dentro de la cocción no se parta. Si pensáis que el fil se va a deshacer dentro de la cazuela por el calor del agua, es imposible que se deshaga, el fil va a aguantar, ¿vale? No tengáis miedo por eso. Y luego perfectamente lo podréis separar del producto. Pondremos agua a cocer en una cazuela. Cuando lo rompa el borde, bajaremos porque no nos interesa que hierva, para que no las burbujas no destrocen el producto. Y introduciremos nuestros salchichas dentro del agua durante unos 5 o 7 minutos a que cocción, para que las gelatinas cubran los huecos, ¿vale? Luego podéis acabarlas bien en la plancha, o bien podéis acabarlas en el horno. Cortáis uno de los extremos y siempre tenéis que tirar del fil y os quedará la salchicha. La manera más sana, ¿no?, sería tener nuestra salchicha cocida. Muchas veces hay gente que se quiere cuidar, si queréis, pues, que tenga un poco más de jugo, lo ponéis en un sartén con un poco de aceite, va a seguir igual de jugosa. Luego ya alineáis a vuestro gusto, como os guste alinear los platos, un poco al estilo americano, ¿no? Que es el plato que
y acá, aunque la salchicha es de origen alemana. Y los americanos hicieron un poco con ella. Menos mal que se puede cortar. Espero que os haya gustado la receta de salchicha casera. Yo creo que es mejor manera de comer un hot dog, ¿no? Un buen perrito caliente, sin tener que comer salchichas prefabricadas y ese tipo de cosas.